evening, teacher. Hi, Elcita. I'm fine. Excellent. Very good. Nice. Thank you. And Good. you, teacher? I'm Qué bueno. Elsie. Hey. Thank Hi, teacher. Good evening, teacher. Evening. How are you? I'm fine, thank you. Excellent. How was your day today, guys? Good day at work? Busy? Very busy. Yeah, busy? Yeah, I imagine. Busy, sir. Very good. All right, nice. Well, thank you guys for being in class. At this time, actually, to be very, very punctual, so I appreciate that. So, guys, today is Wednesday. We'll have three more classes and we're done. All right. So that's very good because we are finishing this course that we just began. All right. And it's already finishing. So that's perfect. Okay. So let's see. Yesterday, hi, Mariela. Welcome to class, Mariela. Hi, teacher. Hi, Mariela. Thank you. All right. So yesterday we were talking about simple future. Okay. And remember that we talked about two ways of expressing future in English, all right? So we have will and we have be going to, all right? So, Saul, if I ask you, when do we use will and when do we use be going to? What do you say to me, Saul? Excuse me, teacher. Yes, I just asked. If I have to ask you, when do you use will and when do you use be going to? Do you remember? Do you remember the difference between will and be going to that we saw yesterday? No entiendo la pregunta, ha dicho. Okay, no se preocupe. A ver, ¿cuándo usamos, o se acuerda usted, cuándo hablamos de will y cuándo hablamos de usar el be going to? Que ayer veíamos la diferencia entre esos dos. ¿Se recuerda más o Bueno, menos? sí, cuando era, cuando estamos seguros de algo, cuando no es seguro, voy a ir Okay. a tal parte All o right. probablemente vaya. Claro, okay, very good, very good. A ver, Good Elsie, evening. good evening, hi. Let's see, Elsie, do you remember any other way to express, I mean, any other difference between will and going to, Elsie? Hi, Carlita. Hi everyone, hi teacher. I don't remember, only will and going to. Ajá, claro. ¿Y en qué otros momentos podemos usar be going to o will? ¿Cuándo podemos? ¿En qué otro momento decía? Ahorita nos decía Saúl cuando estamos seguros o no estamos seguros. Ok, muy bien. Ah, ¿Qué okay. otro momento? Ajá. Will cuando no estamos seguros de lo que vamos a hacer. Ajá. Y I'm going, sí estamos como ya con un porcentaje más certero de que vamos a hacer dicha acción. Okay, all right, very good. A ver, cuando usamos el be going to, okay, es algo que ya dijeron los dos compañeros que está planeado, que estamos seguros de que vamos a realizar. All right. A ver, Juan Francisco. Cuando usamos el be going to, cuando yo digo be going to, all right, ¿qué me refiero al be? ¿Con qué me refiero con eso? All is are. Excellent. Am, is, are, all right. Entonces quiere decir que va a depender de la persona de la que estoy, de la cual yo estoy hablando, ¿verdad? Yo digo, voy a decir what. What am I gonna say? He is what? He am, he are, or he is? What am I gonna say? He is, he are, or he am?
He is, right? He is. Okay, so he is going to, a ver, Andrés Giovanni, y después de, tengo el he, tengo el is, tengo el going to, y luego, ¿qué sigue, Andrés Giovanni? Verbo base. Yeah, very good. So he is going to, regáleme un verbo. Dance. He's going to dance, all right. When is he going to dance, Carla? He is going to dance. When is he going to dance? He's going to dance the next Friday. He's going to dance next Friday, all right? He's going to dance next Friday. At what time is he going to dance next Friday? Elcita, what time is he going to dance next Friday? He's going to dance next Friday at 7 p.m. He's going to dance next Friday at 7 p.m. Okay, very good. So there you have an affirmative sentence. Okay, now, Fabiola, when we want to make a negative sentence, all right, Fabi, ¿cómo hacemos una negative sentence usando be going to? ¿Cómo hacemos una negativa, Fabi? Ok, ¿quién nos ayuda ahí? ¿Cómo usamos una negativa? ¿Cómo usamos una negativa? ¿Cómo decimos no? Ajá, ajá. He is not going to dance. We're not going to eat pizza tomorrow, all right? So we have to add not between the verb be and going to. We are not going to eat pizza tomorrow, or she is not going to work, or they are not going to come to class, or I am not going to celebrate Thanksgiving, all right? So we have not. That's when we want to make a negative sentence. Francisco Javier, when we want to make a question using be going to, how do we make the question? First, the be. Okay, yes. Second, subject. Okay. And a question, this one. Yes, it's a question. Yes, Francisco Javier, it's gonna be a question. Yeah. Okay. Going to. Okay. And then. Más el verbo. Plus the verb, right? Very good. Okay, so we have that. Okay, so that's when you make a question. Now, when I make a question and I say, for example, I'll ask a question to Magali. I say, Magali, is Noemi and is Noemi going to is Noemi going to write a book next year? Magali, how do you answer that question? When is she going to write a book? Okay. All right. So you're asking, that's okay. You're asking or you're making the question with when, which is okay. All right. That's fine. Just give me a second here, guys. Hold on. Okay, pero si yo solo no quiero que me haga la pregunta, Magali. I just want you to tell, yo solo quiero que me la responda, okay? Si yo le hago la misma pregunta y le digo, is Noemi going to write a book next year? ¿Cuál sería su forma de contestarme? Ya sea en positivo o en afirmativo. ¿Sabe que lo va a hacer? Ajá. Oh, no sé, teacher.
Okay, that's okay, Magali, no se preocupe. That's okay. Entonces, yo le digo, por ejemplo, yo le pregunto, is Noemi going to write a book? All right, usted me puede decir, si es afirmativa, me va a decir, yes, she is. All right, con el mismo verbo be, usted... Con el to be. Así es, Magali, very good. Si fuese negativo, usted me va a decir, no, she's not. O no, she isn't, como usted quiera contestar, ¿verdad? La idea es que usted lo haga de forma corta. Usted se puede contestar de forma larga, pero usted va a decir, yes, she's going to write a book next year. All right? Pero lo hacemos más corto y decimos, yes, she is. No, she isn't. Okay? So that's what it is. Okay. I'm going to get the attendance right now y luego seguimos con el repaso. A ver, Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. My teacher. Present. Noemí, soy una Noemí Córdoba de Valencia. Present teacher. All right. Hi, Edgar. Yamilet Osorio Alfaro. Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Hi, Edgar. Present teacher. Carla good Marta. Good evening. Carla Marta Cano Rivas. Here. Mayra Yasmín Rodríguez García. Marvel Omar Ramírez Vázquez, Fabiola Georgina Silva. Me salió. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Thank you. Elsie Anet de María Ramírez Navarro. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. No yet. Werner Mauricio Reyes Ángel. Nope. Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. Jonathan García Alvarado, Jorge Antonio Hernández Cruz, Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Thank you. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Present teacher. And José Saúl González Roque. Present teacher. Excellent. Thank you guys. All right. So here, le voy a presentar esto acá, solo para que terminemos de entender un poco sobre las diferencias entre el will y el be going to. Yo sé que ahorita estamos enfocándonos según el manual en el be going to, pero es importante que ustedes sepan desde ya las grandes diferencias entre ellos dos, o los grandes usos, all right? So I'm going to share this with you, que es como el repaso de lo que estábamos viendo ayer. All right, entonces tenemos aquí expressing future. Hablamos de will and going to. Lo demás no lo vamos a ver ahorita en este módulo, pero el 1 y el 2 sí. A ver, will plus infinitive. Si se fija acá, estamos hablando de will plus infinitive. Cuando hablamos de infinitive, hablamos del verbo base, ¿ok? Decimos, I will have a cup of coffee and a cheesecake, ¿ok? This decision is an instant decision. Quiere decir que usted no planeó que iba a tomarse una taza de café y un pedazo de cheesecake, all right? Lo decidió en el momento que llegó a X lugar a comer, all right? Usted vio toda la selección y dijo, I will have a cup of coffee and a cheesecake, all right? Fue una instant decision. That's when you use will, all right? Now, tenemos la otra forma del will que usamos y es, I will find the right job one day. All right. En este caso lo vemos como una prediction without evidence. Sorry. All right. Cuando hablamos de without evidence es una predicción sin evidencia. Supone, cree, quiere, pero nada está fundamental. All right. Entonces dice, I will find a job one day. All right. Sí, si lo busca, lo va a encontrar, pero no tiene una evidencia de decir, sí, si lo salgo a buscar, me encontraré el mejor trabajo del mundo, all right? Another one, I will help you with these bags. Cuando usted ofrece ayuda, ofrece hacer algo, entonces vamos a decir, will. I will help you with these bags. Si le digo, yo le llamaré más noche, I will call you later, or I will arrive to help you. Entonces usted ofrece algo, entonces usamos will. Y de la misma forma cuando usted promete algo. I will call you as soon as I arrive. All right? Entonces yo espero que usted me va a llamar. All right? En este caso vamos a usar will. Entonces, resumiendo, instant decision, prediction without evidence, offer, and promise. Okay? Those are basic
usages of will. All right? Vamos con el be going to plus infinitive. Y nos vamos a quedar con estos dos grandes usos acá. I'm going to visit my grandma. All right? This is what I have planned. Entonces decimos, igual que decíamos ayer, el be going to is when we have a plan. Cuando tenemos una intención. Ahora, que la intención o que ese plan llegue a culminarse, llegue a suceder, ya es like another issue, all right? Su plan era ir a visitar a su abuela. Ahora, que si se le arruinó el carro, que si se enfermó, que si pasó algo, ya sale de sus manos, pero el plan usted ya lo tenía. La intención de ir a visitar a su abuela ya la tenía. Entonces voy a usar a be going to, all right? For plans or intentions. Y la otra, it is going to rain. Look at those black clouds. Cuando tenemos entonces, estamos prediciendo, estamos viendo el cielo, una gran nube negra, all right? Y basado en que está relampagueando, en que está súper oscuro, entonces es una evidencia que nos da a nosotros para predecir que lloverá esta noche. All right? Entonces, decimos para going to, plan or intentions, and prediction based on evidence. El will era prediction without evidence, sin evidencia. En este caso tenemos evidencia aquí. All right? Acá, este no lo vamos a ver esto aquí. All right, quiero ver si. El going to entonces, ese es como el resumen, plans and intentions, prediction based on evidence. Y el will is for promise, for instant decision, for offer, and prediction with no evidence. All right, entonces, esos son como los dos grandes usos, digamos, de cada uno, del going to y del will. A pesar que ahorita estamos nada más viendo el be going to por lo del manual, pero sí es desde ya sepan o empiecen a ver la diferencia entre un uso del el uso del will y el uso del going to. Any questions, guys? Do you have any questions about this? No questions? Yes questions or so questions? No, estamos bien. Teacher. Yes, diga. En ese caso la estructura de la oración, ¿cuál es? La va estructura be, ¿sí? ¿De cuál, Edgar? ¿De going? Sería subject, plus be. Y acuérdense cuando decimos be, puede ser am, is, or are. Edgar, cualquiera, dependiendo del sujeto. Plus going to, plus the verb, plus plus the... be going to plus the verb. Y luego el complemento. Decimos, I am. El I es el sujeto. El am es el verbo be. All right. El going to es el futuro. Y luego el verbo en su forma base o el infinitivo. Decimos, I am going to clean the house on Saturday. ¿Ok? Entonces la estructura siempre va a ser esa. Be plus going to plus verb, normal verb, ¿ok? Yes. El verbo en su forma base. ¿Eh? Así es, el verbo en su forma base. Uh-huh. Y eso, esa estructura aplica también para el will. Sí, solo el will, ¿verdad? I will, o sea, el sujeto más will, luego el verbo en su forma base, all right, y I will go, y el complemento, all right. Okay. Thank you. Yeah, you're very welcome. Any other question, guys? Do you have any other questions about that? Any other questions concerning that topic? All right. Any other questions? No, no questions. ¿Estamos bien con eso? All right, very good. Okay, so here, vamos a ver aquí ayer, veíamos esto del manual, okay. Terminamos estas de aquí. ¿Nos quedó dudas con estas oraciones o estamos bien con esas oraciones? Teacher,
Dígame. Dice que en homework de ayer, ¿sí? Yo lo comencé a contestar, pero otra vez me volvió a dar errores y no logré entender. Sí, la primera oración estaba claro cómo se debe de formar, ajá, pero en el homework me dio error. La tarea 17, Edgar. La del día de ayer. Sí, la 17. Teacher, ajá. Lo que sucede ahí es que solo tenemos que agregar como el complemento, Edgar. No volver a poner toda la oración como en otros ejercicios. Entonces ahí solo está de que usted lo rellene. Y por ejemplo, si dice he's going, ya no va a poner his, sino que solo going to. Uh-huh. Y lo que sigue el verbo que aparece entre paréntesis y nada más. Uh-huh. Exacto, Elsie. Entonces no repita si dice you, y luego espacio, to play basketball, por decirle algo. Entonces usted solo tiene que poner are going to play. No pone ni you ni basketball. All right, solo lo va a retomar desde el verbo be. El am, el is, el are, el que corresponde, luego el going to y el verbo en su forma base. Ok. All right. Igual, Edgar, si gusta, lo intenta en algún momento o lo puede abrir en algún momento que estemos en clase y yo con gusto le ayudo ahí solo para que vea cómo sería todo ello. Ok, all right? Excelente. Very excellent. Good. Gracias. Excelente. Yeah, you're welcome. Any other questions, guys, about this? ¿Este ejercicio de ayer nos quedó claro ya? Yes. I had a question. Yes, what's your question? Will, el verbo siempre sería en su forma base. Sí. No cambia. No cambia. Para nadie. Usted dice, I will go to the beach, she will go to the stadium, we will eat pizza, Mauricio will sleep, and my sister will drive a taxi. O sea, no importa de qué sujeto está hablando. El will es aún más fácil porque sujeto, will, forma, verbo, forma base y complemento para todos. Solo póngale el will y usted hizo una oración en futuro. Okay. All right. Ya. Yeah. Entonces no lleva ningún cambio, no hay ninguna inflexión para ningún verbo, a pesar de que esté hablando de she or he or it, ¿verdad? Uh-huh. All right. Any other question? No questions? No? All right, perfect. Okay, guys. So this is what I want you to do right now antes de pasar al tema de esta noche. I want you to... Vamos a irnos a los grupos ahorita. Y quiero que... Hay un micrófono abierto ahí, perdón. All right. Vamos a escribir oraciones, all right, pensando en lo que usted tiene... Piense en su trabajo. All right, piense en su trabajo y piense. Piense qué tiene que hacer usted en las próximas semanas. All right, no voy a decirme el reporte de fin de año, ¿verdad? Acabamos de empezar el año. Entonces no se vaya tan lejos en el futuro. All right, piense en las próximas dos semanas, marzo si gusta. All right, relacionada con trabajo. Ok, ahora. Si hay cosas, y quiero que lo piensen así, quiero que me hagan cuatro oraciones. Dos oraciones pensando en cosas que no están tan seguras en suceder. Y dos oraciones donde usted diga, es que esto va a pasar. All right, yo tengo que, por ejemplo, ir a, I don't know, I am going, si lo mandaron a Nicaragua por alguna razón, I am going to go to Nicaragua to check on the new branch. All right, usted sabe que va a ir. O si usted dice, bueno, están como los rumores, ¿verdad? Por Nicaragua. Usted sabe más o menos cómo son las situaciones en su oficina, en su empresa. Entonces, dos con will y dos con going to. No nos vamos a ir a los grupos todavía, lo vamos a hacer individual. Piense cuatro oraciones, two with will, two with going to. Obviamente, como son relacionadas a usted. O bueno, si usted sabe que si su jefe irá o hará algo, o qué sé yo, lo puede poner como he or she. De lo contrario es I. Ok, so two and two. Tenemos un par de minutitos. Me van avisando when you're finishing. Ok. Thank you.
Are you guys finished? Or not yet? Okay. Let me know when you're finished. It's okay. All right, let's see. Carla, what do you have for your sentence? Oh, you're not finished, Carla? No, yes. No, yes. Okay, the all right. We're going to. Okay, yeah. That's okay. Okay. I am going to study module number 4 on March 1st. Excellent. Very good. And the second, I'm going to have a meeting with my boss on February 27th. Okay. February 27th. Okay, very good. Yeah. You haven't finished your will sentences yet, Carla? Not yet. Okay, not yet. Okay. You can keep on working on that, and then I'm going to be asking your classmates. Thank you. All right. Okay. Thank you, Carla. Hi, Marcos. Good evening, Marcos. Good evening, teacher. Buenas noches. Hi. All right. Let's see. Fabiola, tell me your sentences, please. I'm going to tell more the other. I will work Saturday and Sunday in March. Dice Fabi que no le logro entender la última parte, pero no es por lo que está diciendo, sino que porque siento que hay interferencia. Uh-huh. I will work Saturday and Sunday in March. You will go. No, I will. Okay. Work. Trabajar. Ah, you will work. Okay. You will work. Uh-huh. Okay. Saturday and Sunday. Okay, all right, okay. Oh my goodness, okay, that's fine, very good. All right, so thank you, Fabi, very nice. Okay, let's see, Saul, what do you have for your sentences? Okay. I am going to go to the beach the next month, okay. He is going to need money today. Yeah, everybody's out.
I will have a cup of milk tomorrow morning. Nice. All right. I will call you after meeting. Okay, very nice. Yeah, okay, very good. Thank you. Let's see, Francisco Javier, what do you have for your sentences? I will assist to the next meeting. Okay. My partner will get a promotion. Oh, okay. I'm going to participate in the next meeting for the Congress. Okay, you're going to participate, very good. She is going to lose her job. Oh my goodness. All right, very nice, let's see. Andres Giovanni, what do you have? I am going to make a report on March 14th. Okay. You are going to have vacation the next month. My workmates will have an online conference this week. Okay. I will work very hard today. Oh, all right. Very good. Okay, nice. Let's see. Edgar, Alfredo, what do you have? Edgar? Okay, teacher. I'm going to meet my boss. Mm-hmm. I'm going to visit Distribuidora San Miguel. Okay. I will have a lunch to manager. You will have lunch with the manager. Can you? With the manager. I will have a lunch. I will have a lunch to manager. With the manager. With, okay. With the manager, uh-huh. With the manager. I will can you soon as I arrive. I will call you as soon as I arrive, uh-huh. Arrive, sí, okay. Yeah. Okay, very good, thank you. All right, let's see. Juan Francisco, have you told me your sentences? Okay. I am going to do the duty report tomorrow in the morning. Okay. I am going to check the capacitors bank. Okay. Next week. Mm-hmm. I will go out the training on next Monday. Okay. I will support with generation on next month. All right. Okay. Noemi, what do you have for your sentences? I'm going to present, no, this is present, present the financial statement. You will present the financial statement, yes. And next Monday. Next Monday, okay. Next Monday. I am going to organize the soccer game logistics next Saturday. Okay. I will take vacation in May. Okay. All right, very good. And Magali, let's hear you. Oh, Continue, Noemi. I will be at work. Uh-huh. Okay. I will be at work on Saturday at 9 a.m. Okay. Yes. You'll be at work. Perfect sentence. Very good. Magali, let us hear your sentences, please. I'm going to make an email. And okay. I'm going to call candidate for new positions. Okay. I'm going to, how do you say, pasar pruebas psicométricas? You will assign some tests. I'm going to assign some tests. Assign tests. Okay.
Okay, very good. All right, very nice. Okay. Teacher. Oh, yes, Francisco Javier, tell antes me. De que se me olvide, ahí me quedé pendiente. Siempre que una palabra y termina en TH, se pronuncia con un sonido como mudo. Como Z. Ajá. Depende de la posición donde encuentre ese fonema, pero por lo general. Si empieza por lo general... Si empieza con TH, es like thank you, think, all right, thought, thoughtful, I don't know, theme, all right, si empieza con ese sonido, con ese fonema, all right, TH, si empieza con ese, por lo general se va a pronunciar como Z. Pero si finaliza con ese fonema, digamos, por ejemplo, with. With also, Yeah, usually that's going to be the case. That would be like the pronunciation. De alguna forma, todas las que terminan de esa manera, suenan igual o se pronuncian igual. Creería que sí, Francisco Javier. No tengo todas las palabras así como en la mente ahorita, pero pareciera que sí es el fonema que va para Z al final. Like, all right. Like with, for example. That's the one that we use a lot, right? So yeah, I'll talk with you later. All right, so yeah. Okay, thank all you. Right. Yeah, very good. Okay, guys, so we're gonna do the first practice right now. Y con esa práctica vamos a cerrar el tema del el be going to. Solo déjeme aquí. All right, tenemos estas. Let's see. Hold on, guys. Oh, here. Okay, I want you to take a picture of this. Okay, I want you to take a picture of this. Y es como un quiz, ¿verdad? Es un like a small test. Igual con su partner, lo que van a hacer es ver la número uno, what's your brother going to do tomorrow? Y usted escoge entre A, B or C. Y así se va a ir con todas. Esta es la primera foto. Tómale foto a esto, please. Take a picture of this right now. Finished? Yeah. Okay. Yeah. Picture number two. Y esa es la continuidad. Son 16 preguntas. Yeah. Finished? Okay. And then we're going to do this one. ¿En esta qué va a ser? En esta usted va, tiene statements aquí, oraciones aquí. La primera está hecha para ustedes. My friends are going to see a movie. Mr. Smith, usted con su compañero termine la oración, lo que usted le quiera poner. La idea es que pensemos ahí. Mr. Smith, número 3, I. Number 4, Bob and Kathy. Number 5, the movie. Number 6, we. All right, todos son statements. Si usted, como uno dice, si son affirmative or negative statements, si usted gusta, hace alguna, más de alguna en negativa. Las que están abajo de las 7, bueno, de la 8 a las preguntas usando going to. En ninguna de las dos partes me va a usar will. All right, right now only practicing be going to. All right, igual la primera pregunta ya está hecha para ustedes. Are my classmates going to be late? All right, so that's the question. Terminé la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. All right, did you take a picture of these two? ¿Lograron tomar foto ya? Yes, guys? Yeah? Yes. La thank anterior, you. No. This one, Marcos? The first. Sí, es, de esas son dos, ¿verdad? Sí. ¿O solo era una? No, two pictures, Marcos. Ah, ok, entonces esta no la tengo. Bien. Gracias, teacher. Ok, ¿esta sí la tienen? Everybody has this one? Yes? All right, perfect. Ok, so let's go to your groups. Sí. Okay, let's go.
Noé tiene problemas de, para entrar al grupo, Noé. Noé.
I as? Yes, I am. Yes, I am. Perfecto. Y la última sería, what are your plans for next year? Are you going? Are you going to? Go. To Canada? Going to go. Uh-huh. Mm-hmm. To Canada. Vale, ahora vamos a hacer las oraciones. Uh-huh. Con el going. Con el going, cabrón. Mr. Smith is going to. Esas sí las vamos a tener que escribir completas, ¿verdad? Sí. La número dos. Mr. Smith is going to travel, le ponemos. Sí. Travel. To Canada. Sí, uy, estaba pensando en Canadá. Ya veo, telepatía, uh-huh. Telepatía. To Canada. To Canada. On March. Ajá. Le ponemos en marzo. Ah, no, está como tiene que ser seguro, como más seguro, pongámosle. On March. Second. Second. Uh-huh. Ok. Vale, la siguiente sería. La número 3 sería Bob and Carrie. No, creo en la 3 es. Ah, perdón, compañerita. Ya. Ajá. Sí, perdóneme, perdóneme, yo ya voy a adelantar. No, estamos bien. Sería I am going to. I'm going to. Okay, clean. Ajá. Uh-huh. My house. En mi día libre. In my day off. Uh-huh. In my day off. Uh-huh. El número 4. Ahora sí es Bob. Uh-huh. Bob and Kathy dice, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Sí, Bob and Kathy. Bob and Kathy are going to dance. Van a ir a bailar con Kathy. Going to dance. On weekend. Mm-hmm. The movie is going to. ¿Cómo se dice? Is going to premiere. Premiere. Ajá, como que se va a estrenar. ¿Cómo podríamos decir? The movie is going to. ¡Ah! Teacher, oh my God. No se había fijado, Carlita, vea. Perdón. Me agarré en curva. Perdón, teacher, no almorcé. Vaya. Teacher, can you repeat the what is the English word for premiere or something like that? It's not an English word, but it's a French word. But yeah. Okay. It's going to premiere. Mm-hmm. In 2022. Ah, pero quiere decir que la película. Uh-huh. No que usted va a ir a una premiere. Uh-huh. Correcto, que se va a estrenar. Se va a estrenar, pero no se puede usar como verbo ahí, teacher. The movie is going to be, no sé. I'm thinking, espérame.
the movie is going to be out as a premiere on, I don't know, next year. The movie is going to be out as a premiere, I would say that way. Okay, entonces sería, the movie is going to out. To be out, to be out. Be out. To be out. To be out, premiere, así. To be out. As a premiere. Como, as a como, premiere. As a premiere in 2022. Right. On 22 March 2022 o le ponemos un mes. Ah, 20, es que no, 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 olvídelo, yo no había entendido. On 22 2022. Es el hambre, el cita, es el hambre. No, ya estoy viendo panes voladores. Ok. Carlita, no, ¿fue su día libre? No, teacher. No, my day off was. On Tuesday, no. Monday. Monday. Mm-hmm. Was Monday. Mm-hmm. But today I feel very, very, very tired. Tired, yeah. Okay, las seis. Number six. Sería, we are going to. Es que le dije, we are is going, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es el hambre. We are going to. We are going to go to the, ¿cómo se dice? Volcán. ¿Cómo volcano? Volcano. 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 On Friday. Uh-huh. El chivo, yo quiero ir. Ah, yo también. Pero debe estar haciendo mucho frío ahorita. Sí. Ok. Ahora vamos con las questions. Questions. Are my classmates going to be late? Aquí sería are también, ¿verdad? Are, sí. Are John and Steven. Are John and Steven. And Steven. Going to. Mm-hmm. Going to. Going to. Podríamos decir. Que van, si van a ser compañeros. Going to be classmates. Going to go. ¿Cómo dice? Going to be classmates. Ah, perdón. Going to be classmates. Serán compañeros. Classmates. In next year. Uh-huh. On, se dice on next year, Steven. On. To be classmate next year. Not next year, nada más. Uh-huh. Luego is the airplane. Uh-huh. Is the airplane. Is the airplane. Is the airplane going to arrive? Podríamos utilizar la, sí, la palabra, okay, arrive. Arrive. Is the airplane going to arrive in the
Y si decimos en el aeropuerto de ahí, de, ¿cómo es que se llaman los aeropuertos de aquí? Comalapa, Oscar Arnulfo Romero. Ajá. En Oscar. In airport. O sería en Oscar Arnulfo Romero Airport, ¿verdad? Ah, sí, sí, ajá, sí. En Oscar Arnulfo Romero. Romero's. Así. Romero's. En Oscar Arnulfo Romero's Airport, ya. Yeah. Uh-huh. Okay. Romero's. Romero's. Puro gringo. Puro gringo. Romero. Romero. Airport, yeah. Ahora okay. Sería am I on. Esto solo es al I, mire. Okay. Am I. Mm-hmm. Uh-huh. Am I going to. Para decir como si estarás en tu casa o no, sería tú irás. No, porque se está auto preguntando el cita. Ah, es cierto. Perdón. Qué loca, perdón. Es el hambre. No, ya sería mucho. Este sería. ¿Podré hacer mi tarea hoy en la noche? Algo así, ¿verdad? Yes. Of course. No, I'm sorry. Tomorrow. Am I going to... Voy a copiar el sitio. Yeah. No, Carla. Am I going to work on the platform tonight? Okay. I'm going to do my homework. Yeah. On the platform, yes. On the platform. The platform. Tonight. Mm-hmm. Tomorrow. Okay. Tonight. Okay. No, casi siempre la hago en la noche, pero cuando ya estoy, que me duermo en la mañana. Yo ayer, les cuento, ayer me quedé haciendo las tareas, ¿verdad? Y yo creo que ahí era el examen final, y cuando vi examen final, me asusté. No, ya no, dije. Mañana mejor, dije. Qué bueno, ya avanzó. Sí, es que me costó avanzar entre lunes y martes, dije yo, ayer, ¿verdad? Mm-hmm. A mí me pasa a veces, así como avanzo un montón y ya después ya, pues que me queda nada. Okay. Ajá, qué genial, eso. Sí. Okay. Ahora usamos el you, are you, ¿verdad? Are you going to? Are you. Mm-hmm. Are going you to have a picnic going... with... Have a picnic. Are you going have a picnic with your parents? Mm-hmm. With your parents. On Sunday. On Sunday. Okay. Is it going to Pero aquí es a una cosa que se refiere. Ajá. Y si decimos algo, teacher, y si decimos algo así como que metafórico, no sabemos, que diga algo así como, it's going to be make a cake or cook a cake. Is it going to be easy to bake a cake? Mm-hmm. Podría ser easy. Mm-hmm. Ajá, sí, bake, ¿verdad? Bake. De hecho solo lo pudieran, Carlita, de hecho lo pudieran dejar nada más como is it going to be easy. Por ejemplo, yo le digo, okay, you're going to have a test.
Y se me pregunta, teacher, is it going to be easy? El es reemplaza el examen, ¿verdad? Ajá, como sí. No tenemos en sí algo del que hablemos, que no sabemos, ¿verdad? Is it going to be easy? Mm-hmm. Mm-hmm. Nice. Mm-hmm. Ah, pues. Entonces yo les dijera, yes, it is. Ajá. Ok. Very good. Ok, pues regresamos, tomamos asistencia y luego revisamos, ¿ok? Ok. Okay. Thank you, girls. Good job. Thank you, teacher. Mm-mm. Mm-mm. All right, guys, thank you for coming back. Let's see. I'm going to take attendance right now y luego empezamos a revisar. Creo que lograron terminar todos. Estaba yo en un grupo ahorita y acaban de terminar las compañeras. A ver, Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Thank you. Soy la Noemí Córdoba de Valencia. Present. Thank you. Yamilet Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Carla Marta Cano Rivas. Here. Mayra Yasmín Rodríguez García. Omar Ramírez Vázquez. Fabiola Georgina Silva. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Elsie Anet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. Carlos Jonathan García Alvarado. Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Thank you. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz and José Saúl González Roque. Present, teacher. Very good. Antes de seguir, solo quiero hacerles una pregunta. ¿A ustedes les cayó un correo donde les da información de la encuesta de satisfacción que se va a realizar el último día? ¿O todavía no les ha caído ese correo? No. No, ok, perfecto. Ok. Solo adelantarles, siempre para cada cierre de módulo o cierre de curso, en la última clase se hace una cuestionario de satisfacción, ¿verdad? Y eso se llena en clase. Entendería yo que si no les llegó ahora, les va a llegar mañana a más tardar porque lo tenemos que realizar el viernes. Por favor, les pido que no lo hagan solos y solas, lo tienen que hacer conmigo en la última clase del módulo, quiere decir el viernes a eso de las 8:30, 9 de la noche más o menos por esa hora, vamos a estar realizando todos y todas al mismo tiempo la encuesta. Así le llegue más noche o le llegue mañana y usted quiera hacerla, pues no lo haga, porque así vamos paso a paso con ustedes, ayudándoles en que hay un código que tienen que tener, recordándoles de cierta información que ustedes tienen que tener para que no se pierdan, digamos, ustedes haciendo la encuesta solos y solas. Igual, yo les recuerdo, les vuelvo a preguntar mañana, ya para mañana tienen que haber recibido tanto correo como WhatsApp, y si no lo ha recibido, me dice mañana en la noche para que el viernes ya la tenga usted lista, listo ese correo y con esa información que vamos a tener que llenar el viernes en hora de clase. Por favor, no lo haga antes, ¿ok? All right, ese es nada más, era un anuncio, digamos. All right, very good. A ver, tenemos aquí, these guys, hold on here. We have this one here. A ver, what's your brother going to do tomorrow? A, B, or C, guys? Quien quiera contestar. B. A. ¿Quién me dijo? B. C. Dios mío, ¿qué pasó? Pero estoy sentada. Right. No, a ver, ¿es R, is, or does? Me dieron las tres opciones. A ver, descartemos una por una. A ver, el is no va a ser, porque no estoy hablando de usted, estoy hablando de su hermano.
y solo tiene en este caso un hermano. Una cosa es decir you y otra cosa es decir your, ¿verdad? Entonces aquí dice what your brother, no estoy hablando de usted, estoy hablando de su hermano. Entonces is, no. What is your brother? Podría ser, all right. El are, por lo mismo, no estoy hablando de you, estoy hablando de your. Entonces ahí hay una confusión entre esos dos, are or is. El does definitivamente no va a ir, ¿verdad? El does no va a ir porque estamos hablando de futuro. Entonces solo nos tendríamos que estar debatiendo entre el are y el is. Vuelvo y repito, si no estoy hablando de usted, de you, y el you lo conjugo con are, estoy hablando de su hermano, y su hermano se vuelve un qué. ¿Qué pronombre? ¿Qué pronombre puedo reemplazar? ¿Con qué pronombre puedo reemplazar? Sí. Exacto, sí. ¿Y he lo conjugo con? Sí. Excelente. Entonces, por lo tanto, es la letra B. What is, ¿verdad? What is your brother going to tomorrow? All right, number two. You going to see the movie? Yes, ahí necesitamos dos respuestas. A, B or C. ¿Quién me regala la respuesta? ¿O quiénes me regalan la respuesta? Sí. Sí. For me, sí. ¿Sí? Sí. Are you going to see the movie? Yes, I am. Very good. Sí. Sí, right. Number three. My friend's birthday party next week. A, B or C. My friend. Sí. It's going, to, going to have. Very good. Going to. Sí, ¿verdad? Letra C. Very good. Going to have. Number four. I can see a lot of gray clouds in the sky. I think it. A, B, or C? A. Excellent. Is going to. Going to. Soon. Tiene que ser la letra A. La goes, nada que ver, y going to, se está comiendo el verbo be, lo necesita ahí. All right, number five. When they arrive, I'm not sure. Ajá, A, B, or C, guys. Sí. Sí. When, sí, sí, yes. When are they going to arrive? Letter C. Number nine, what time are you going to? B. 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 What time are you going to leave for the airport? Acuérdense que el verbo es en su forma infinitiva o forma base. Number 10. You go home after our English class. A, B, or C? B. Juan Francisco, ¿qué le pasó? Sí, dijo. Ah, sí, sí dijo. Sí. Sí, ah, la sé. Okay. Spanish. Porque tiene la mascarilla. A ver, ya. Sí, sí. Are you going to go home after our English class? Lo bueno que ya está en su casita. Bueno, no, Juan Francisco no está en el trabajo. Yes. 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 Are you... Sí. Yes, it's sí. Very good. Number 11, your friend going to be late. No, she. A, B, or C, guys. Hey, very good. Hey. Is your brother, I mean, sorry, is your friend going to be late? No, she isn't. Number 12, is your cousin moved to another apartment? A, B, or C? B. B. B, yes. Is your cousin going to move to another apartment? Number 13, the plane going to land soon? B. B. Is the plane going to land soon? Yes, it is. Very good, guys. Nice. All right. Vayan haciendo la cuenta de cuántos días se van a sacar. All right. This one right here. Oops. Are you going to do on your summer holiday? A, B, or C? B. B. What are you going to do on your summer holiday? Yes, letter B. Number 7. Your friend going to join us? Yes, she. Eight. Very good. Eight. Number 8. They going to be here soon. No, they. A, B, or C? Aren't.
Hey, very good. Are they going to be here soon? No, they aren't. Number 14. I going to do my homework after I finish. I am going to do my homework. Very good. 15. You going to join us? Yes, I. Yes, are you going to join us? Yes, I am. Very good. Number 16. What are your plans for next year? See. Are you going to go to Canada? Very good. Hopefully, yes. All right. Number 2. Mr. Smith. A ver, Francisco, dame el final de esa oración. Mr. Smith. Me. Yes, Juan Francisco, you. Mr. Smith is going to go to Japan in vacation. Cool, nice sentence, very good. Thank you. Francisco Javier, number 3. Francisco Javier? I'm going to visit my parents. I am going to visit my parents. Very good. Edgar, number 4. Number 4. Bob and Kathy are going to get married. Oh, very good. Bob and Kathy are going to get married. Ya los caso. Very good, Edgar. Nice. All right, let's see. Noe, the movie. Noemi, es su micrófono. The movie is going to stay boring. The movie is going to be boring. The movie is going to be boring. Yeah. All right. Very good. Okay. Yeah. Elcita, number 6. We are going to go to volcano on Friday. We are going to go to the volcano on Friday. Yay. All right. Volcano. Very good. Volcano. Very good. Carla, number 8. Are John and Steven going to be classmates next year? Oh, nice. Very good. All right. Marcos, the airplane, number 9. Espérate, teacher, que ahí no ha llegado. Estaba terminando todo eso. All right, Marcos, that's okay. Andrés Giovanni, tell us number 9, please. Is the airplane going to arrive to the airport today? Okay, very good. Similar a la que tiene Elcita y Carla. Very good, nice, thank you. Fabiola, number 10. No le he hecho, pero este podría ser. You going to. Solo que es con I, Elcita. La número 10 es con I. ¿Cómo sería eso? Ajá. Entonces. ¿Cómo nos podría quedar esa? Magali, ayudémosle a Fabi, porfa. Es, am I going to visit the zoo? Ah, am I going to visit the zoo? Very nice, thank you. Saul, number 11. Are you going to go to the movies today? Sure. Okay, and the last one. Let's see, Carlita, what do you have for the last one? Is it going to be easy? I like your sentence. I mean, your question. Is it going to be easy? Cuando usted cuestiona, ¿será que estará fácil? ¿O que va a estar fácil? All right, is it going to be easy? All right, guys, very good. So, terminamos con este ejercicio, la parte del uso del going to. All right, recuerden. Es el be going to es una forma para expresar futuro,
cuando está algo planeado, cuando está, es la intención de hacerse, cuando tenemos una predicción basado en algo real o en una evidencia casi que certera, y cuando usted está casi seguro que eso va a ser. All right, that's the use of be going to. Okay, let's move on, guys, here with this one. Vámonos al manual un ratito. Les voy a enseñar esto de aquí. Okay, so we finished this yesterday, page 41, page 42, perdón. Seguimos con la page 43. Y dice, I will be able to ask for and provide short oral and written instructions to get the location of a place. All right? Para poder usted dar direcciones, all right, tiene que saber los nombres de los lugares para empezar y obviamente algunas de las prepositions of place, ¿ok? So, cuando usted está perdida, Carla, digamos que usted anda buscando una dirección y se perdió, ¿se detiene a preguntarle a alguien o solo lo encuentra? ¿O se pone a llorar, Carlito? A veces sí, pregunto. Ok, a veces pregunta. All right, very good. Y a veces usted llega. Independientemente se perdió, pero de tanto y tanto llegó. Sí. All right, very good. A ver, Andrés Giovanni, in your case, if you get lost, do you ask for help and directions or you just keep on looking? Maybe I can use the GPS. Oh my goodness, me salió más adelantado de GPS, bueno, ahora ya nadie se pierde. Very good. Okay, so yeah, that's like a virtual map now. Okay, so here guys, we have different prepositions of place. Number one, we say next to. Number two, in front of, all right? Number three is between. Number four is across the street, okay? Then we have around the corner, okay, on the right, on the left, down the street. Obviamente hay muchas más preposiciones de lugar para dar una dirección. Digamos que esas son las más comunes. Revísenlas ahí. ¿Entiende todas las que están ahí? Yes. Okay, so acuérdense que es next to, in front of, between, across the street, or across from, around the corner, hola. Down the street, no logro entenderlo. Across the street. Down the street. Ah, down the street, así como que usted dice allá. Lo que pasa que nosotros no decimos allá abajo en la calle, pero es como cuando usted va en una calle, dice allá, al final, no sé, es like, over there, keep on going straight. ¿Dónde está la farmacia? Down the street. Es como siga hacia abajo. All right? Abajo en la calle. Okay. Es que lo miraba. Abajo de la calle, I don't know. Lo veía en la figura y pues no lo lograba entender. Sí, yo, lado, digo, sí. Ajá, yo hubiera hecho el cuadrito como cabal después de la caída, de la callecita. All right, very good. Down the street. Okay, por ejemplo, aquí en mi casa o en mi colonia hay una tienda down the street porque estoy, bueno, yo estoy más arriba y la tienda está más abajo. Entonces, si usted me preguntara, where is la tienda, yo le dijera down the street, ¿verdad? Entonces, hacia abajo. Sin importar la posición cardinal. No importa. El punto es que está down the street. All right. Sería calle abajo. Ajá, si usted la traduce tal cual. Medio raro, but yeah, okay. Let's see. Around the corner, teacher, y around the corner, eso, ajá. Around the corner sería como a la vuelta de la esquina. All right, puede, es como otra que usamos mucho, es on the corner, cuando está en la esquina. All right, si usted está, por ejemplo, está buscando el banco y le digo, es on the corner of Roosevelt, and I don't know. Whatever. Entonces ya está en la esquina. Around the corner es doblando la esquina. Es como darle vuelta a la esquina. Y ahí él va a encontrar el banco. All right? Okay. Okay, very good. So we have next to, in front of, between, across the street, around the corner, on the right, on the left, and down the street. Okay, so these are, como ya les dije, son un par. Les voy a enseñar un par más por aquí. Déjenme ver cuál le voy a enseñar ahorita.
Just give me a second. I think it's this one. Okay, les voy a compartir este ahorita con ustedes. Aquí no solo son preposiciones del lugar para una, buscar una localidad o buscar un lugar, sino que también como dónde puse mi lápiz, en la mochila, right? Que le puede servir también. Tenemos under, all right, over, in, on, in front of, behind, and next to. All right, cuando usted también dice, ¿dónde está el banco? It's on Roosevelt, all right, está sobre, it's on Roosevelt. No decimos it's in, porque no abrió la calle y no metió el banco adentro de la calle. All right, so it's on, all right, so it's on Roosevelt Avenue, or it's on, I don't know. Manuel Enrique Araujo, o whatever. In front of, ya la vimos, behind, vuelvo y repito, está buscando un banco y le digo, ah, it's behind Dollar City. All right, está detrás de, all right, or next to. Esta no estaba, creo, en la otra, en el manual, pero está aquí ahora. All right, y tenemos on, que ya les dije que es on. A ver, tenemos esta, estas son varias. A ver. Que le pueden igual, le pueden servir. Tenemos in or inside, on, at, near, cerca, under, over, below, above, round or around, all right, around the corner, la que veíamos ahí. Through es como a través de, among, entre, between, en medio, behind, like behind you, in front of, along, es como siga en este camino, along the way. Across, up, is this down? We have down here. Opposite from, onto, casi no la usamos mucho. Off, yeah, into, out of, past, es como pase el parque y va a encontrar el restaurante. Past the park, all right? Kind of thing. A ver, está aquí. Next to, by, beside, against, casi no lo usamos para dar una dirección. Over, from, to. Like from my house to the department store. Towards is hacia. All right. So here we have like a couple, but we're not going to use all of them. No todas las usamos. Hay unas más que usamos más que otras. All right. So don't worry about it. Like saying, oh no, ¿qué quieren decir todos estos? All right. A ver, let's go back here, guys. Hold on. Give me a second. Okay. Ahora, ¿qué pasa con todas estas direcciones que tenemos que dar? Cuando nosotros preguntamos una dirección, yo le digo, Edgar, o excuse me, o no conozco a Edgar, le digo, excuse me, sir, can you help me? Y me dice, yes, of course. Y le digo, do you know where the bank is? All right. Entonces le pregunto a Edgar, where is the bank? Y Edgar me dice, go down the street. Ok. Entonces él me da una instrucción sin más nada que el verbo. All right. Que el verbo y la dirección. Y eso nos regresa a los imperatives, que ya lo hemos visto, los que vienen conmigo anteriormente vimos los imperatives, solo para recordarles que es un imperative. A ver, es esto de aquí. An imperative dice, right, an imperative is formed with the verb without a subject. Okay, usted me da la instrucción o me da la indicación que vaya alrededor de la cuadra, o que vaya hacia abajo, que vaya hacia arriba, que doble, que cruce la calle. Entonces, todo eso es, me los hace saber de una forma usando. Entonces, no me va a decir, you go down the street. Me va a decir, go down the street, past the supermarket. ¿Ok? O usted me dice, turn to your left. The Dollar City is across from the pupusería. Okay, entonces me da una indicación dónde está una ubicación usando imperatives, que es nada más el verbo y luego el complemento de lo que usted me va a decir. Turn left on the next block. Block es cuadra. Turn right on, I don't know, on First Avenue. Entonces me da una indicación de forma, usando ese tipo de estructura que se llama imperatives, ¿ok? So that's what we do. A ver, recuerde que el imperative solo es, a ver,
El imperative solo es eso diciendo el verbo y la indicación que va a seguir después. All right. Regresamos aquí. Perdonen que los ando aquí como que llevando por todos lados. All right. So here, if you notice here, es nada más esto. Next to, in front of, and stuff. A ver. Take turns, read the directions. Your partner will label the places on the map. Okay. So aquí vamos, nos vamos a pasar a esto primero y luego regresamos al mapa. How to use imperatives. Mire acá. Go straight. Go past. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Go up the street. Go down the street. Walk down the street. Go on for two blocks. Siga por dos cuadras. Take the first left or take the first right. Si se fija, todos estos que están aquí me antepone un verbo la ubicación de forma usando esta estructura que es imperative. Okay? Entonces yo le digo, Juan Francisco, excuse me, where is the academy? Y me dice Juan Francisco, go up the street for two blocks and then turn right. O turn left, depende de cómo lo vea. All right? Entonces, me da una indicación o una ubicación usando imperatives. Okay? Asking for and giving directions. We have good morning. Could you give me, mire aquí está el could, que ya vimos la vez pasada. Could you give me directions to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street. Turn left. Si se fija, aquí está walk down, un imperative, and turn left, otro imperative. Ok, solo me da el verbo y la indicación o la ubicación de la cual tengo que hacer. Thank you, no problem. All right. ¿Alguna pregunta o duda al respecto de las imperatives o de las direcciones en todo caso, ubicaciones? ¿No? ¿Estamos bien? Nice. Okay. En el caso de las imperativas son hacerlo o hacerlo. Sí, lo que pasa es que en este caso es como me está ayudando a una ubicación. Sí, hay otro uso de los imperatives que son sugerencias y otras que son órdenes. ¿Verdad? Que yo le digo, give me the report. Es como le doy una orden directa que me dé el reporte. All right. Si ya lo quiero suavizar un poquito, le digo, give me the report, please. All right. Pero es como una orden, puede ser usado como sugerencia, en este caso como ayudar a dar una ubicación, usamos imperatives. Okay. Entonces vamos directamente con el verbo, con lo que sigue después de eso. All right. Okay. Entonces vamos a hacer lo siguiente, solo déjenme ver aquí. A usar mi mapa. Give me a second, guys. I'm just looking for the other one here. Okay, so this is how we're going to ask. Vamos a usar esta pregunta de acá. Cuando usted quiere llegar a un cierto lugar, esa es su pregunta. Esa es la pregunta con la que yo quiero que ustedes vengan ahorita. Usted va a llegar donde Juan Francisco y le va a preguntar, Juan Francisco, excuse me, how can I get to? All right, y usted puede tener este mapita por decir, tiene este mapa y le digo a Juan Francisco, excuse me, how can I get to the police station? Yo estoy aquí, por ejemplo, yo le voy a decir, ok, Juan Francisco, I'm on the train station, excuse me, how can I get to the police station? Usted está acá, y Juan Francisco me va a ayudar a llegar a la police station, all right? Ok, usted le va a decir, Juan Francisco, I am in the train station, how can I get to the police station? Usted tiene que darle primero la referencia de dónde está usted, para que Juan Francisco le pueda dar la ubicación de cómo tiene que llegar ahí. Entonces puede decir, ok,
go up Pine Street, then turn left on, I mean, right, perdón, no fui aquí, then turn right on Main Street, and the police station is across from the store. Llegó. Okay? All right, tenemos este mapa de aquí, este otro mapa. All right? Aquí dice you are here, ¿eh? Ahí está ese. Y en este de aquí tenemos otro mapa acá. All right, so you can have like different maps or whatever, and it's okay. This is another one. All right? Vamos a trabajar ahorita con este que es como más serio. All right, so usted le tiene que decir a su compañero o compañera dónde está ubicado. All right, so usted le va a decir, lo primero que va a decir, I am in the toy store. All right, how, Juan Francisco, how can I get to, I don't know, the bar. All right, so it's Friday night, so you want to go to the bar, right? So you go here, okay, yes? Les voy a dejar que tomenle foto a este de aquí ahorita. A ver. Tómenle foto a este ahorita. Y si lo ve como muy serio y no tiene mucho color, puede tomarle foto a este para que esté como más bonito. Hay más cosas más cool. Tenemos museum, supermarket, hospitals and stuff. No necesariamente tiene que estar aquí en la iglesia. Bueno, ahora sí, porque era miércoles de ceniza. All right, so maybe you went to church today. All right, pero usted puede jugar en cualquier lado donde se encuentra usted. Y si no le gusta este, pues puede usar este. All right, no importa cuál. A este le tomamos foto. Sí, a cualquier. Si gusta, le toma a los tres y usted ya con su compañero o compañera decide cuál mapa van a usar. The first, please. Yes. A ver, este era el primerito. Yes. ¿Dónde está la pregunta? How can I get to? Esa es la misma pregunta que van a hacer independientemente del mapa que usted escogió. Ese es el segundo, si en caso le gusta más este. Y el último, si le gusta más este. La actividad es la misma, ¿verdad? Usted tiene que decir dónde se encuentra y luego la pregunta es, how can I get to? Y su compañero y compañera le puede indicar cómo va a llegar a ese lugar. Y luego, si terminan esa práctica, por decirle, Juan Francisco me va a decir dos veces dónde está él y me va a pedir ubicación de dos lugares y yo lo mismo, le digo de dos ubicaciones yo. All right, dos y dos. Terminamos eso y sí necesito que vayamos al manual y hagamos esta práctica de aquí. Es este mapa. En la página 43 de su libro. ¿Ok? All right, guys. Let's go back to your groups.
Hi, Magali. Su micrófono, Magali. Teacher, no sé qué pasó con Giovanni. Ahí está, ahí está. Estamos haciendo lo del cuadrito. Ajá. Y ahí nos quedamos. All right, that's okay, that's okay. All right, guys. Tomorrow, I'm gonna check this, the activity that we just did, because of time, I need to take attendance, porque hoy es miércoles y nos toca la clase de refuerzo en el caso lo necesiten. Entonces voy a tomar ahorita la asistencia y nos vamos despidiendo. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Soy la Noemí Córdoba de Valencia. Yamilet Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Carla Marta Cano Rivas. Here. Amaira Yasmín Rodríguez García. Omar Ramírez Vázquez. Fabiola Georgina Silva. Present. Juan Francisco Enríquez González. Present. Thank you. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present. Werner Mauricio Reyes Ángel. Jennifer Magali Morales. Present. Guzmán. Carlos Jonathan García Alvarado. Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Villatoro Canales. Mariela de Los Ángeles, present, Alvarado present. Díaz. Thank you, Francisco. And José Saúl González Roque. Present teacher. Excellent, guys. All right, so tomorrow, as soon as we come in, vamos a revisar los ejercicios que ustedes hicieron de where, can you tell me where to go, whatever, all right? Y luego el mapa de la manual, en caso no lo terminaron, we can, like, you guys can do it later. Entonces, ahora nos tocaría la tarea 18, all right? Recordemos que tiene que estar terminada para junto con el examen final. Los dejo entonces. Thank you so much. I'll see you tomorrow. En caso necesitan alguna ayuda, yo me desconecto de esta ahorita y me paso a la otra. All right. I'll see you guys tomorrow. Okay. Thank you. Bye. Okay. Si alguien necesita espacio, estoy en tomorrow. 10:10 en adelante, yo no entro. Bye. Okay. Bye. Thank you.